Thank you.
maestro. Thank you.
sí vemos, si no nos vemos. Bueno, como podemos ver, esto se está poniendo cada vez más y más y más bueno. Así es que si están en casita, cáiganle. Y si ustedes están lejos, pues no les queda otra más que vernos y ver toda la transmisión completamente en vivo. Son imágenes en vivo. Después... Para todos los chiquitos que nos ven. ¡Ay, papacito! Para toda la gente. ¡Besitos! ¡Ay, tienen! Este nos lo mandaron de Houston, allá de la ciudad espacial. Un saludo bien especial. Y bueno, pues como vemos, más y más y más chicas vienen. ¡Wow! Esto está sorprendente. Y lo mejor de todo es que estamos totalmente en vivo ahorita. Lo que usted está viendo es lo que está pasando ahorita en Tepancingo. Después lo verá en película. Pero mientras tanto, estamos en vivo Morelos.com. Y estas son las mías, mire. ¡Ajá! En vivo Morelos.com, transmitiendo las mojigangas totalmente en vivo. Un saludo a toda mi gente de Houston, Texas, que ya está presente, a los de Los Ángeles, California. Y bueno, esto está pasando totalmente en vivo. Ahorita son imágenes que estamos recopilando para toda mi gente, totalmente en vivo. Recuerden que están en vivo Morelos.com. Después lo verán en película, pero ahorita estamos en vivo. Totalmente se está poniendo esto más bueno, vamos avanzando en el recorrido y se van integrando más y más mojigangas. Y bueno, en el barrio de Guadalupe ahorita hicimos una parada y bueno, la gente está acercándose, están bailando. Y todo, la fiesta está poniendo bien buena. Bueno, y vamos a seguir. Yeah.
estamos aquí transmitiendo en las Mojigangas en vivo. Bueno, ya ustedes pueden ver, tenemos el recorrido totalmente. Y bueno, estamos aquí atrás del santuario para que se ubiquen ahí mis amigos gabachos que no recuerdan muy bien. Por la presa, por ahí, ahí donde está la presa, ahí mejor conocido estamos ahorita. Y bueno, vienen llegando, ya hago largo el recorrido y como ustedes pueden observar, tenemos imagen totalmente en vivo lo que está pasando ahorita. Y pues para, al parecer ya vienen cansadas las chicas, ya vienen un poco cansadas por el recorrido. Y bueno, nosotros vamos a cortar un poco la imagen y nos vamos a ir ahorita al centro a esperarlos. Nos vamos a ir efectivamente, producer, al centro. Ahora también saludo a Luis Alberto Vázquez García, el productor, el que hace posible esta transmisión. Un saludo al producer que anda todo lo que da. Y bueno, nos vamos a ir a esperarla. Vamos a esperarla. Y ahorita vamos, podemos ver que, pues, wow, se va incrementando la gente, va llegando y va llegando y va llegando. Y en el centro ha de haber más esperando. Ahorita los vamos a dejar con el audio, nos desconectamos. Equipo organizador, échenos la manita, por favor. A ver los números, ¿dónde están los números? Número 2. Jenny Rivera, la número 2. Venga, fuerte el aplauso. Bueno, pues que no vino ni su mamá ni su papá. A ver, el aplauso para Jenny Rivera. Pues no, no lo acompañó ni mamá, ni papá, ni el abuelito. Pues vamos con el tercero participante. Ella es Daniela. Venga, fuerte el aplauso para Daniela. Ay, descampanante. ¿Cuánto? Participante Cristal. Véngase, Cristal, el cuarto participante. Y ese chiflido de los caballeros no se oye. Ahora después, él es Cristal. Y el quinto en este primer bloque que nos mandan, él es Marimor. A ver, ¿qué se ve para calificar? Bueno, pues están los primeros cinco participantes. Vamos a ver, que nos den indicaciones con los demás. Para irnos presentando. Órale pues, trae porra. Pero recuerde que se va a calificar a través de aplausos, ¿eh? Nada de gritos. Aplausos. Bueno pues, profesor Armando Sánchez Briones, tienen que venirse, ¿eh? Aquí que nos toquen parejito. Que nos toquen parejito la recogida. ¡Órale! ¡Fuerte el aplauso para Nayeli! A ver, se va recorriendo por ahí. A ver, 5, 6, 7. Ahorita les indicamos. El número 8. ¡Devuélvete esta! ¡Ah! ¡Sexa! Bueno, pues ahí está, devórate esta. Es el compa Trinidad. El número 9. Marcos Velázquez, es Kendra. Salud. Ay, póngale fuerte el aplauso a Kendra, por aquí aparece en el escenario. Bueno, pues a ver, algunos no traen porra, ¿eh? Y nos vamos con el número 10. Es Kendra Ferretti. Ahí está Kendra Ferretti. El número 11. Ella es Salomé. A ver, pues vamos a ver.
se esforzaron. Dice, ¿cómo estás, Chulis? A ver, les pido a los participantes. A ver, los participantes se hacen poquito hacia atrás para que quepan todos los actores el día de hoy. A ver, vamos acomodándonos. ¡Alandria! ¡Ave María Santísima! Bueno, pues cada quien haciendo lo propio. Nos vamos rapidito con el número 15. Y nos vamos con Xiomara, sí señor, véngase. Ave María Parísima. Bueno, pues ya me pusieron a sudar esta tarde. El número 16, el participante, la participante es Sexy Aisley. Ahí pasarela, la pasarela por ahí. Quiero. Póngale fuerte el aplauso a los participantes, sí señores. El número 17. Ella es Valeri. La diosa de Tepancingo. Bueno, pues cada quien trae por ahí su porra. Número 18. Nos vamos con Vitali. Al escenario y la pasarela. Y bueno, pues en el número 19, ¿quién creen que viene? Ella es Ninel Conde. Nomás que anda despistada, ¿eh? Saluda al público, Ninel. Mira, pues. Ninel, saluda al público. Anda despistada, ¿eh? El número 20, el participante. Ella es la triunfadora. ¡Véngase la triunfadora! ¡Póngale el chiflido, caballeros! Y vamos cerrando. El 21, el participante 21 es... Ranía, venga Ranía. Le quiere tumbar la corona a la señorita Fiestas Patrias de Tepancingo 2013. Y la trae puesta. El 22 es Tiffany. Véngase. Vámonos, Tiffany. Perdón, es Tiffany. Vámonos. Con chambelán y todo. A ver, pues ahí. La pasarela. Ahí los tenemos. Aprovechado, ¿eh? Bueno, pues ellos son los participantes. Nos vamos a la calificación de los pequeños. Y vienen los bloques de 5, 6, 6 y 5. Así que la banda Perla Negra le pone el ambiente musical esta tarde. Y dice... ¡Vámonos, mi banda! Esas palmas no se escuchan.
y en directo la tradicional Mojiganga Tepalcingo 2013. Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. No se escucha. Bueno, pues ahí está la participación de la banda Perla Negra. Póngale fuerte el aplauso a la banda. Ellos son los que participan, los niños, la consentida y Kendra. Y ellos bailan así, venga. Y es el primero y segundo lugar. A ver, rapidito, mis jurados, nos están reclamando la parte de atrás, que bueno, pues no puede observar detenidamente, no podemos ver otra forma de cómo colocar nuestro jurado. Le pedimos una disculpa a los amigos que están en la parte de atrás. A ver, véngase consentida, acá enfrente, la consentida. ¡Consentida! A ver. Aquí viene lo complicado del tema. Es aplauso, les pido amablemente que aplaudan únicamente. ¿Sale? A ver. Quiero pedirle, abusado mi jurado, ¿eh? Quiero pedirles los aplausos para la consentida. Ahora quiero pedir el aplauso para Kendra. Oh.
Bueno, pues no hay nada que discutir. El primer lugar se va para la consentida, segundo lugar para Kentra. A ver, vamos a hacer entrega. La maestra Alicia Gutiérrez Arias hace entrega del primer lugar para la consentida. Muchas felicidades, enhorabuena. El segundo lugar lo entrega el regidor de servicios públicos, aguánteme consentida para despedirlos, Roque Torres Parpa, califica al segundo lugar, felicidades. Bueno, pues así no cuesta mucho trabajo. Así que pido que se despidan y el caluroso aplauso de este respetable público. ¡Fuerte el aplauso! ¡Felicidades! ¡Con consentida! Participación, está despistada Marimar. Debe robar el algalán. A ver, mi jurado, atentos. El jurado, atentos. Esto se pone color de hormiga. Cuarto participante, Cristal. Ave María Santísima. Bueno, pues ustedes califican, ustedes aplauden. Quinta participante o quinto participante, Marimar. A ver. Nunca se debe de hacer esto. Mi jurado me pide que vamos a repetir únicamente aplausos entre dos participantes. Aplausos. Quien desea apoyar en este primer bloque para que pase a la gran final. Quien desee apoyar a Daniela. Quien desea participar para que pase de este primer bloque a la gran final, a Marimar. Bueno, pues yo creo que esta noche, para el jurado, para el calificador y para su servidor, empieza la colación. Nos han indicado que este primer bloque pasa a la gran final, Daniela.
nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. ¡Cándale el aplauso! El octavo participante, Débora. Aplausos, aplausos, dicen de morridos. El noveno participante, Kendra. El participante número 10, Kendra Ferretti. El siguiente participante, el número 11, cerrando este primer, el segundo bloque, Salomé. Voy a consultar. Prácticamente no hay ningún empate, la decisión del jurado y ustedes, pero quiero permitirme entre estos dos participantes nuevamente el aplauso para que hagamos bien los trabajos, ¿sí? Bueno, pues, aplausos, aplausos, no griten, aplausos, apoyen bien, pero aplaudan, aplaudan. A ver, me indican que este, en este bloque está en los siguientes participantes. Usted únicamente con aplausos. Es Kendra Ferretti. Ahí nomás. Bueno, vamos a ver. Ya también iba a decir fuera. Provocan que me equivoquen. Es entre Kendra y Salomé. Bueno, pues vamos a ver. Hay inconformidades sobre todo. Me están indicando el jurado calificador. Por eso quise que subieran para que nos repartiéramos. Yo sé que es un poco complicado y compartirán la idea, pero cuando se dice que a través de aplausos es aplausos, a ver, no griten, no griten, apoyen a quien ustedes deseen, pero a través de aplausos, y según los aplausos están apuntando otra cosa, quiero que lo sepan. Tercera voz y final. Aplausos si desean apoyar a su participante. Si usted desea que en este bloque pase Kendra Ferretti, póngale el aplauso. Bien, bien, los aplausos. Si usted desea que en este bloque pase Salomé, póngale el aplauso. La decisión de ustedes, público, y del jurado es la siguiente. En este bloque pasa Kendra Ferretti.
con las festividades, fiestas, parrillas, te consigo los 13. ¡Vivo Morelos! ¡Junto a transmitiendo en vivo y en directo para México y el mundo! Apoyando para que pase a la gran final a Sexy Aislinn. Pero si usted apoya a Valeri, la diosa de Tepalcingo. Bueno, pues vamos a ver. El jurado calificador y ustedes, a través de sus aplausos, el aplausómetro está dando como resultado en este bloque a la gran final a Sexy Aislinn. Señoras y señores,
hora de la calificación, se aproxima la gran final y este cuarto bloque quiero pedirle que lo haga a través de aplausos. Si usted está apoyando esta noche para la gran final, a Britanny, póngale fuerte el aplauso. Fuerte los aplausos hasta allá al fondo, están aplaudiendo. Si usted apoya para la gran final, si es su decisión, que pase Ninel Conde. Si usted apoya, levante la mano y pase al frente a la triunfadora. Si desea que pase a la gran final, ¡Tania! Pero si usted decide que pase de este cuarto bloque a la gran final, ¡Tiffany! Siguiente aplausómetro, pasen, a ver, den un paso al frente los que voy a nombrar, a Britanny, a Rania, Tiffany, a ver, ahora sí, mire lo bueno, no grite, aplauda. Si usted considera que la gran final de este cuarto bloque se va Britanny, póngale el aplauso. Ahí nomás. Si usted considera que la siguiente finalista es Rania, póngale el aplauso. Pero si usted considera que la siguiente finalista es Tiffany, póngale el aplauso. Tanta energía desbordada esta noche. A ver, me indican también en la parte del jurado. Vamos a calificar. Quedan dos en esta gran final y pido que pase al frente Britanny. A ver, a ver, a ver, espérense, 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 espérense. A ver, entre ellos dos está el cuarto finalista. Así que, venga, venga, el aplauso únicamente para Britanny. Ahí nomás. Venga el aplauso para Tiffany. Bueno, pues, según el aplauso de ustedes, público calificador, el cuarto finalista de este bloque es Britanny. Al escenario. Movimiento sexy.
público. ¿Quieren que bailen otro tema? ¿Otro tema? Ustedes mandan. Piden otro tema y vamos a empezar esa cosa. Porque la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder. La jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder. La jaiba te va a morder. Si te bañas en el mar, no te quites los calzones porque la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder. La jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder. La jaiba te va a morder. Porque la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder. La jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder. La jaiba te va a morder. Si te van a animar, no te quites los calzones porque la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder. La jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder. La jaiba te va a morder. Bueno, pues ahí están nuestros grandes finalistas. Ya están llegando proposiciones. Vamos a ver. A ver, déjenme informarles. Por aquí el primer mensaje para Daniela, de parte de Camilo, Neri. Si me caso, si te casas con él, te pone un rancho. Te amo. Ya están llegando los mensajes. A ver, mi jurado, público presente, vamos a ver la calificación de esta tarde. Aplausos únicamente y nos vamos a la gran final. ¿Usted considera que la Mojiganga 2013, Tepalcingo y Vive Morelos, transmitiendo para México y el mundo, es para Daniela? Póngale el aplauso. Bien. Si usted considera en primer lugar en ese orden, se va dando, es para Kendra Ferretti, póngale el aplauso. Aplausos, 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 dice Mino Ríos. Bien, señoras y señores, si usted considera la reina de las Mojigangas de Pasillo 2013 pueda ser sexy, ahí sí, póngale el aplauso. Bien, usted puede opinar que a la gran final o la gran finalista puede ser Vitani, póngale el aplauso. Tranquilidad.
Pido que me escuchen para que se haga la calificación correcta. Y desde luego, no vaya a haber más corrupción, como dicen por aquí. Así que bueno, voy a pedirles a los siguientes un aplauso. Perfecto, perfecto. Exactamente, es la efervescencia del participar. Voy a pedir amablemente a, cuando nombre a estas tres personas, pasen al frente para ir depurando. Primero, segundo, tercer y cuarto lugar. Pido que pase al frente, pase al frente Daniela. Kendra. Medio serio, pero vamos a calificar. A ver, vamos a ver, ponernos de acuerdo. Hay más público ahí atrás, es lo que estamos observando. Por eso les pido que sean aplausos. Yo sé que ustedes están apoyando a alguien de su preferencia. Hay que hacerlo a través del aplauso. Así que, mi jurado, vámonos. Pido el aplauso para el primer lugar. Daniela. Así está bien, aplausos. Si gritan, me dice el jurado que se va a descalificar, ¿eh? El aplauso para Kendra Ferretti. El aplauso, a ver, nada más aplausos, no griten. El aplauso para Gritani. Estamos consultando el aplausómetro, el jurado calificador, ayudante municipal de la colonia Mariano Matamoros. Por lo menos no nos recuerda el 10 de mayo, el día de hoy. Bueno, a ver, nos están orientando y pido también que pasen al frente. Y quiero insistirle que va a ser a través de aplausos. Ustedes están apoyando a alguien, allá aplauden también. Todo el área están aplaudiendo. Y están checando el jurado. Y en la efervescencia de los gritos, ustedes no escuchan los aplausos. Y después, bueno, pues se viene la confusión. Pido al frente, no aplaudan, voy a pedir que pasen al frente nada más. Daniela y Kendra Ferretti. No aplaudan. Kendra, a ver, los dos. A ver. Ahora vamos a hacer esto. Y aquí de estos dos personajes que hoy están presentes y apoyando las festividades de la Mojiganga Fiestas Patrias Tapatío 2013, va a salir el primero y segundo lugar. Y venga fuerte, le estoy diciendo la confusión que gritan ustedes, no ven a los de atrás que también aplauden, por eso les pido que aplaudan nada más. A ver, yo me hago a un lado.
Y únicamente voy a pedir aplausos, jurado. A ver, vamos a ver. Jurado, ¿ya estamos listos? El aplauso para definir el primero y segundo lugar para Daniela. Quiero pedir el aplauso, si usted considera, público presente, de estos dos personajes se lleve el primero y segundo lugar para Kendra Ferretti. Aplausos, aplausos.